Hicimos este largo recorrido y nos recibió doña Esther Jiménez, una vecina y amiga de la familia de los Trillizos. Doña Esther Jiménez nos llevó a nuestro destino, una humilde casa en medio de una plantación de palma. Pepillo, hola Pepillo. Buenas. ¿Yunie? Permiso. Allí nos recibió la familia Iglesia Aróstegui y allí estaban los Trillizos. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿hace cuánto? Hace 14 años en Cartago. 14 años, ¿se acuerdan? Hace 14 años. Sí. Vamos a ver qué se hicieron esos muchachotes. Vamos, yo voy a estar a ver. Pasen, venga. ¿Vos sos? Julio. Julio. César. Julio César. Iglesia. ¿Vos? Gabriela de Carmen. Verónica. Bueno, nosotros hicimos un viaje de 7 horas para estar acá. De 7 horas. Gracias. Para verlos otra vez. ¿Después de qué? Casi 15 años. 15 años, sí. 15 años que estuvimos allí en el hospital cuando estaban haciendo la cesárea, que me entrevistaron con la doña. Y de ahí le digo, gracias a Dios que por ellos tuve un trabajo por ahí a ese lado. Y después ya tuvimos una casita ahí en un precario. Tuvimos como 8 años con ellos, 7 años creo más o menos. Y después de eso los fuimos para Nicaragua a dar una vuelta con ellos. Y ahora hace poco los tuvimos para acá. Y estoy aquí trabajando en esta finca para ver qué pasa con ellos. Está duro, ¿eh? Duro. Estamos mirando en eso con los estudios de ellos, pero no tenemos un fondo para sacarlos adelante con los estudios. ¿Ellos quieren ir al colegio? Sí, ellos quieren ir al colegio. Pero ahí no tenemos lo que son para comprar los uniformes, los zapatos, los útiles y más que todo lo necesario de ellos. Básicamente estamos hablando de lo necesario, es para ir a... Sí, para... ¿Y ya han hecho las vueltas acá, al colegio de acá? Sí, nada más eso es lo que nos falta, nada más para que ellos entren, porque no tenemos lo que es los alistes de ellos. Tenemos aquí algo que doña Juniet no se acuerda, pero que le va a traer muchos recuerdos. De hecho, para nosotros también. Vamos a intentar abrirlo. ¿Se acuerda de esto? Sí. Soy yo y lo veo. Gracias. ¿Usted no andaba? Oiga. Sí, lo... Sí, ellas son los que hizo. Donde alquilamos en San Rafael, Julio César, el de Amarillo. Gabriel y Verónica. La de Celeste, Gabriela, y la de Blanco, Verónica. ¿Y quién es esa? Yo. ¿Quién tiene en brazos? Al bebé, al varón, chiquito. ¿Qué te parece? Y ellas no se han visto. Las chiquillas. Vean ustedes. Pero tienen sueños y necesidades, llegar a estudiar en el colegio, pero carecen de lo más básico. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser? Veterinaria. ¿Quieres ser veterinaria? ¿Y quieres ir al colegio? Sí. ¿Por qué? Porque para terminar los estudios, prepararnos. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué te hace falta para ir al colegio? ¿Qué te hace falta que vos digas, necesito esto? Cuaderno, mochila, uniforme, zapato, una mesita para estudiar. Una mesita para poner cuadernos y todo. Sí. Y ¿qué más? ¿Se ocupan alguna computadora, me imagino? Sí, también una computadora. El niño aquí, él casi no habla porque tiene un problema en el corazón, un atraso de lenguaje. Y me gustaría de que ustedes, pues, ya que están por acá, ayudarme con eso, si se pudiera. Una adecuación. Y gracias a Dios que usted está por acá, porque estuvo en el hospital conmigo. Y, ¿se acuerda? Sí. Y está un poco más delgado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Yo? Ah, o igual de gordo. Igual. No, eso es lo que a mí me gustaría, ¿me entiende? Si ustedes, si se pudiera ellos. Dejamos por el momento a esta bella familia
quienes tienen vivo el sueño y la esperanza de que sus hijos continúen con sus estudios. Y nosotros también los dejamos, pero con la promesa de volver. La, 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 la.